¿De qué color es la luz? Preguntaba un ciego un día. ¡Ay, ay, ay, ay! Otro día más de camello. Dios mío, por favor, haz que llueva billetes del cielo. Aunque pensándolo bien, lo único que cae del cielo es la lluvia, los helicópteros y el popó de los pájaros. Una caridadcita, por el amor de Dios. Una caridadcita para este ciego que no puede ver más allá de su nariz. Una caridadcita. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Casimiro, a los tiempos que te miro. Yo no puedo decir lo mismo, doña Pepa. Pero hijito, ¿qué te está pasando? Ya no te veo tiempo ya por San Alfonso y el cenáculo. Lo que pasa es que me cambié de parroquia porque el suco me quita todas las limosnas y mejor me vine acá por Turi. Acá hay bastante money y vienen gringos. Ah, qué buen ojo tienes para las finanzas, ¿no? Qué bueno, uy, pero aquí algo me huele mal, uy. Disculpe, doña Pepa, no me he bañado como 3 meses porque no veo dónde queda la ducha. No, no, pero algo me huele mal en tus zapatos. Ah, ojos que no ven, zapatos con popó. Qué puercos, qué puercos. Ay, Diosito y Virgencita, ayúdales a esos pobres niños, a esos pobres ancianos, a esos pobres mendigos, a esas pobres madres que se han quedado sin marido y sin pensión. Ayúdalos, bendícelos, Virgencita. Y a esos políticos corruptos, dañados, quítales de esa pensión y mándalos al infierno. Este es el pájaro de la suerte, mira, mira, mira. ¿Qué? ¿Que estás con suerte? Este es el pájaro de la suerte. ¿Y usted, Casimiro, también tiene pájaro? No, a mí ya se me murió el canario hace años. Oh, qué pena, lo mismo le pasó a mi finado esposo. Primero se murió el pájaro y después se murió él de pena del pajarito. Pobre don Goyo, cuánto lo quería. Ese era un buen viejo. Oye, te traje el periódico, ve. Mira, aquí estás. ¿Pero qué no ves que no veo y me traes el periódico? Pero te traje para que hagas madurar los aguacates. Maduran pronto en el periódico. ¿Sabes qué es lo que más extraño de un periódico? ¿Qué extrañas? Antes podía leer el horóscopo, sabía lo que me iba a pasar en el día. En cambio ahora estoy así, a la buena de Dios. Eso debe ser algo terrible, terrible. Doña Pepa. Decime mucho. Quiero confesarte algo. Dime, Casimiro, dime. Creo que lo nuestro es amor a primera vista. No, a primera vista. Pero como si tú no ves, muchachita, no ves. ¿Cómo va a ser a primera vista? Yo veo el interior de las personas. ¿Cómo que el interior ni siquiera ves? ¿No has escuchado esa frase que dice, si la belleza está en el interior, entonces sácate la ropa? Qué cochino son los hombres. Pero la vida es tan cruel. ¿De qué me sirven mis ojos si no te pueden ver? ¿De qué me sirven mis ojos si no te pueden ver? Pero Dios te va a dar otro sentido especial, el tacto. ¿Cómo sabes los billetes si no fuera por tacto? Mira, el tacto te pone en contacto. Dios, Dios, dame una señal, siquiera 5 centavitos de felicidad, que no me ha caído nada hoy. Dios. ¡Chachay! Ya creo que llegó el carnaval.
parece que va a llover, el cielo se está nublando, ay mamá, me estoy mojando. Una caridadcita, por el amor de Dios, una caridadcita, no ven que estoy muriendo de hambre, que no me ven, una caridadcita, por el amor de Dios. Doña Pepa, ¿es usted? ¿Cómo sabes que soy yo? Es que huele a flores de panteón. Grosero este, a mí mismo te quito ese limón. Pero esto no me alcanza para nada, no me alcanza para nada. ¿Cómo que no, Charlie? Deme otra cosa. Está bien, ya te voy a dar, ya te voy a dar, ya te voy a dar. Centavos, ya, toma, capillos. Solo porque eres un pobre padre de familia, te doy eso. Como que se me compuso el día. Ahora componte vos, sinvergüenza. Aprende a tratar a las damas. Cochino este. Tú te burlas de mi historia. ¿Sabes cómo me quedé yo ciego? ¿Cómo te quedaste? Por obediente. Le hice caso a mi mamá desde muy pequeño. Me dijo, échale un ojo a la sopa. Y yo le eché los dos ojos. Pobrecito, razón que perdiste todo, todo, todo. Doña Pepa, sí. Deme bien este boleto de la lotería, por favor. A ver si es que me he ganado algún premio o algo. Pero mueva, mueva, doña Pepa, que ya me toca turno en otra parroquia. No te avanza, no te avanza. Espérate nomás, a ver. Estoy bebiendo, ojalá ya como 50 mil boletos y no me he ganado nunca nada. No, aquí parece que está bien. Sí, aquí está bien. Mira nomás. 4, 5, 1, 1, 0. ¿Qué? ¡Qué suerte de este cochino! ¿Qué? ¿Qué pasó, doña Pepa? ¡Te has ganado la lotería, muchacho! ¡Me gané la lotería! ¡Me gané la lotería! No. ¿Sabes qué? Lo primero que voy a hacer es irme al cine. ¿Pero cómo te vas a ir al cine? Es que ahí dice, a ver, al cine. ¡Ah! Oye, espera. No te ilusiones mucho. Lo veo y no lo creo. No. Este dice, 24 de octubre del 2010. Ya ha caducado este. Estamos en el 2017. Cuánto lo siento, pobre gente. La pobre gente misma, la que ya no tiene nada. Pobrecito, qué pobre hombre.